bienvenida a una colega nuestra que regresa a la radio. Increíble, un aplauso, señores, regresa a la radio esta así mujer. Mismo. Que es una chismosa entre para nosotros. Apreciar. No, pero lo defendí a él. ¿Sí? Lo defendí, menos dije mal. Que me dijeron que era un pesado. Y yo le dije, chico, no está pesado. Tú sabes, chiquito se defiende y es su trabajo, pero a mí me cae bien. Ah, menos mal, me alegro. Ahora, lo único que yo no sabía, Pisí, sí. era que tú... le metías a la brujería también. No, la brujería, bueno, oye, un argentino, porque vaya, los británicos sí sé que le meten a la cuestión, sí. pero un argentino. No, pero te quiero decir una cosa, a mí ya no soy más argentino, eso ya no. Guanabí, yo no pertenezco más. Oh. No, yo pertenezco porque mira, me regalaron Mari, me nombraron, wow. Mary ahí en la bodita me nombró ciudadano cubano, ya de por sí, ya perfecto. Dijo que los cubanos me quieren. Me dio mi pasaporte y todo, mira. Divino. Tengo mi pasaporte, gracias Mary por mandar. Divino. Y te voy a decir algo más. Me gusta mucho lo que está haciendo Carmen, María del Carmen. María del Carmen, porque es un ritual limpio, verde, como le llamaríamos ahora, verde, porque es el coco, es la cuestión esa que te metieron unos cuatro ahí, yo creo sí, que casi duro, se le fue la mano. Me dio duro, María del Carmen, pero sí. yo ahí está. Imagínate pero toda la energía que tenía ese hombre, que se la tenía que limpiar con dos yo cocos. Creo que eso ahí uno se más. Le fue, pero era pero... es verde, es todo limpio, el mar, la hierba, el coco, o sea, que es una cosa linda. Así me gusta. Ok, pero tú vienes, regresas a la radio este sábado de 3 a 4, nos vas a explicar si más adelante. El Día de las Mercedes, 24 de septiembre en actualidad 10:20, allí estaré a las 3 de la tarde y también entra en Sinosa. No, pero tú hiciste un paquete. Sí, Mari, porque hablando ya que la tenía acá, porque yo sé que a ella le gusta el chisme, no solo el de farándula, sino el de política. Señores, Sara Pelli, ¿se acuerdan de la ex, digamos, candidata a presidenta de los Estados Unidos? Está metida en tremendo lío, Mari, porque un vecino salió a escribir un libro y le dio con todo. Pero mira, te hice este pequeño informe sobre Sara y lo vamos a analizar acá. Que es un escándalo, como me gusta. Ay, 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 en tremendo escándalo se ve nuevamente involucrada la superestrella de la política republicana, Sara Palin, luego de que en un libro de pronta publicación se afirmara que la ex gobernadora republicana del estado de Alaska consumió cocaína y tuvo un romance con una de las estrellas del básquetbol antes de casarse. En otras palabras, a la gober le gusta la gozadera y el chocolate caliente. Por su parte, el periodista John McGillis, el cual escribió este libro sobre las andadas de Sarita, publicó en su blog de internet que no podrá dar detalles ni entrevistas hasta que el libro no esté publicado. Pero el que sí dio ya sus declaraciones es el señor Todd Palin, esposo de la ex candidata a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Y él aclaró que McGillis es un hombre que ha estado asediando a su familia hasta el punto de mudarse a la casa de al lado para acosarnos y espiarnos, todo para satisfacer sus repulsivas obsesiones con mi esposa, declaró Todd. La verdad, yo no sé si a Sarita le gusta la cocaína y las barras de chocolate. Lo único que sí sé es que durante varios meses esta mujer fue la mejor candidata del Partido Republicano para la vicepresidencia de este país. Así que lo único que me queda por pensar es que Dios nos ampare de los políticos que nos están queriendo meter. ¿Qué piensa Yunis? Porque obviamente ya no puede hablar hasta que no salga el libro, pero ya Todd, el esposo, empezó a hablar y este hombre se había alquilado una casa al lado de ella. Bueno, yo creo que sí es verdad que usó cocaína y que ya no la usa. Está muy bueno que lo diga antes que ella llegue a ser una vicepresidente o una presidente. Porque pero Clinton no fumó marihuana. Porque y no va míralo. Bush. ¿Se acuerdan que constantemente le sacaban que era alcohólico, que cogió cocaína y todo ese lío? Pues es mejor decirlo y decir, ya no lo hago. Aparte, Clinton dijo, la fumé, pero no la inhalé. ¿Quiere y fue decir... uno de los mejores presidentes en su época. Exactamente. O sea, que todos los muchachos jóvenes han pasado por eso. Y quemar petróleo, que es como se dice en sí. Cuba. Ah, bueno, sí. En Cuba se dice quemar petróleo. De vez en cuando es bueno. Y a la blanca le gusta mucho quemar eso, petróleo. Eso, porque se ve que a Sarita es una golosa. Porque estaba ahí, imagínate, en el medio de Alaska. Pero no está confirmado, señor. Bueno, pero nadie lo desmintió todavía. Claro. Todavía no está... puede hablar.
hablar, hasta que no salga ella no puede hablar. No, bueno, hay que ver, pero... que sale mañana mismo el libro, María, así que a partir de mañana ya Magaly va a salir a dar declaraciones, pero ya el libro está toda la gente agarrada esperando lo que salga, pero la verdad que las declaraciones son fuertes. Pero te voy a decir una cosa, no es que Sara Pelín sea un árbol caído, pero es que se están agarrando precisamente de que esta mujer, de la popularidad y de lo controversial que es, para seguir sacando leña y seguir sacando provecho de esto. Este hombre está aprovechando, diciendo esto, ¿cuáles son las pruebas que tiene? O sea, hay que ver, ¿no? Bueno, el Tea Party, la verdad que hay que decir que sea buena ella o mala ella, ha agarrado una parte grande del Partido Republicano y está arrasando. Hay estados donde el miembro del Tea Party le ha ganado al Partido Republicano. Sí. Entonces, a mí me parece que ahora sacarle eso, me parece, sin que ella tenga chance de hablar, no sé, no me gusta. Me parece... Pero, Yunisa, ha pasado mucho que, por ejemplo, esta mujer ha sido la bandera durante las últimas elecciones del Partido Republicano. Aquí los cubanos apoyan mucho a los republicanos, ¿no? ¿Cómo ven esta imagen de esta... Sara Palin, cuando se postuló la vez pasada, ¿verdad? Sí gustó, sí gustaba, pero ha decaído entre los cubanos, porque los cubanos somos un poquito, ¿cómo diría? Más seriecito, más este tipo. A mí no, a mí me gusta este tipo de gente que se sepa todo, que tú me entiendes. Lo que a ella la enterró, yo creo, mucho fue el que no pudo contestar los periódicos que leía, que cuando hicieron no el reality en la casa no había libros. No estaba preparada. Que se equivocó muchas veces hablando de Alaska, de puntos geográficos, y me parece que ella... Pero veía Rusia desde la casa. Sí. Que veía Rusia desde la casa. Está cerca. Y que está así, no, pero tampoco, pero no lo puede ver desde la casa. Por eso. Así mismo es, pero el problema grande de ella fue lo que dijo María. Ella no contestaba lo que tenía que contestar, pero me parece que actualmente cuando ella está Katie preparada. Cuando Katie Couric le hizo la entrevista, lo que es lo malo en la vida es una oportunidad. Y si tú pierdes esa oportunidad... Ok, ¿cuándo sales el sábado? Que hay gente que está aquí preguntando cuándo regresa Yunis Ricard a la radio. 24 de septiembre, en la actualidad, 10:20, a las 3 de la tarde, creo que nuestra amiga... El María Antonieta Collins estaba ahí esa hora. O sea que tú reemplazas a María Antonieta Collins. Bueno, no la reemplazo, creo que es que ella cogió un buen... ¿Te la bajaste a María Antonieta, le robaste el puesto. Pero tiene un evento, yo ese es un evento. Y este evento es el 23 de octubre para celebrar mi cumpleaños, así que vaya. Ah, y ahí